Hey gente, ¿cómo están? Aquí Random Mexican Gamer trayéndoles un nuevo video de pelea Wi-Fi en Pokémon Omega Ruby y Alpha Sapphire. Esta pelea va a ser contra Steve. Podemos ver que en su equipo tiene a Jolteon, Gengar, Alakazam, Skarmory, Snorlax y Mewtwo. Ahora, tiene un equipo bastante, bastante rápido. Literalmente los únicos Pokémon lentos son sus Pokémon defensivos. Y pues mi equipo no es... No es absolutamente nada rápido. Tal vez Vivien si le dan chance de utilizar un Quiverdance. Pero de todas maneras, después de un Quiverdance no es más rápido que Mega Mewtwo X. Así que para ser más rápido que su Mewtwo X, Mega Mewtwo X solamente había una opción. Utilizar el... ¿Cómo se llama? El Quiverdance mínimo unas dos veces. Ahora, él empieza con Jolteon, yo empiezo con Megánfaros. Estaba esperando que él empezara con Skarmory, pero pues no se dio la oportunidad. Entonces voy a me evolucionar. Él va a utilizar Volt Switch. No me va a hacer pues prácticamente nada porque es doblemente resistido, gracias a que Ampharos es mitad dragón y mitad eléctrico. Y va a decidir cambiar a su Snorlax, su Pokémon defensivo especial. Que... ¿cómo se llama? De todas maneras, yo había decidido utilizar Dragon Pulse. Ahora que lo pienso, me hubiera salido mejor si yo hubiera utilizado el Volt Switch. Pero al siguiente turno podemos ver que Snorlax es bastante lento, digo. Megaforce fue más rápido que él. Así de lento es Snorlax. Bueno, pensando que él iba a querer utilizar Body Slam o algo parecido, decidí mandar a Uxie, pero él va directo por el Ice Punch. Daño súper efectivo en Megaforce. Y podemos ver que tiene Life Orb. Cerré los ojos por alguna razón y no alcancé a ver, pero se me hace que sí. Pues bueno, turno siguiente voy a utilizar Knock Off. Ahí está el Life Orb. Él me va a pegar con un Gunk Shot. Y me va a hacer una cantidad, pues, no muy grande de daño, pero lo importante es que consiga el Poison. Y ese Poison va a estar negando el HP que gano a final del turno con mis Leftovers. Entonces, pues esto ya no se ve muy bien para mí. De todas maneras, decido utilizar U-Turn. Todavía le queda una miseria de HP a Snorlax. Se me hace que me hubiera ido mejor utilizando el Psychic. Y dije, bueno, pues carajo, voy a tener que mandar a Cradily. Y ahora va a decidir utilizar Seed Bomb. Supongo que estaba viendo qué ataque me hacía más daño o algo así. Pero... bueno, ni modo. Todavía más a Snorlax le queda muy poco HP. Puedo quedarme aquí y utilizar a Stealth Rocks. Sin demasiado miedo. Me va a pegar con el Fire Punch. Voy a conseguir HP con mis Leftovers. Turno siguiente, lo que debía haber hecho era utilizar el Recover para conseguir el HP casi al máximo. Pero bueno, me deshice del Snorlax, que era lo que estaba buscando. Ahora Cradily va a recuperar HP con las Leftovers. Ahora entra el gran problema, Mewtwo. Este equipo... el equipo que estoy utilizando yo, la mayor debilidad es la lentitud. El Pokémon más rápido que tengo... naturalmente es Raticate. Sí, se me hace que sí. Y el Pokémon más rápido ya con todo y Irem es Hitmonchan. Y Mega Mewtwo X tiene como 150 de velocidad base, algo así. Es extremadamente rápido y tiene como 180 en ataque, entonces es ridículo. No tenía absolutamente a nadie para contrarrestar a ese Mega Mewtwo X. Así que, pues, ni modo. Tenía que buscar la manera de jugar alrededor de ese sujeto. Entonces entra Gengar. Bueno, yo había utilizado el Thunder Wave en contra de su Mewtwo, pero pues cambió y pues Gengar fue el que quedó paralizado, que de todas maneras no me fue nada mal con eso. Yo sabía que probablemente de un solo Knock Off no lo iba a poder derrotar, aun si le quitara el Irem, así que decidí utilizar U-Turn y largarme de ahí. Y mandar a Raticate, previendo un Shadow Ball. Que de hecho no lo utiliza, utiliza Dark Pulse. Interesante, trae Dark Pulse en vez de Shadow Ball. Tal vez él utilizó Dark Pulse previendo mi cambio.
Si eso fue el caso, fue una muy buena jugada. Pero de todas maneras no fue suficiente para derrotar a mi Raticate. Y al turno siguiente de un solo Sucker Punch puede deshacerme de su... De su... ¿Cómo se llama? De su ese güey. No me acuerdo. Ahora entra Skarmory, va a recibir daño de las Steldrocks. Gengar, ya me acordé, lo siento. Y pues voy a decidir mandar a Vivillon antes de que ponga sus rocas para no romper mi Focus Sash. Y ahora que Vivillon está aquí, pues voy a utilizar Sleep Powder. Aquí tuve un error yo también. No estaba pensando que Uxie también... Bueno, resiste los dos stabs de Mega Mewtwo X, es mi Pokémon defensivo físico. Él fácilmente hubiera podido resistir al menos un ataque y conseguir un Thunder Wave. Pero aquí... mi mentalidad en toda la pelea, en absolutamente toda la pelea, fue la de conseguir a Vivillon que utilizara dos Quiver Dance y con eso hacer un sweep. En ese momento no se me ocurrió lo de Uxie. Ya después de la pelea fue cuando se me ocurrió y cuando dije, ah, pues qué estúpido, ¿verdad? Por eso les digo, hay que explorar todas las posibilidades. Amplíen su mente. Y de todas maneras, aquí también tuve bastante... muy mala suerte con las... con los turnos de sleep. Dos veces consiguió un solo turno de sleep. Se me hace que incluso una de esas dos veces consiguió... despertar inmediatamente. Entonces, poco a poco, el HP de Uxie va bajando. Y eso no me sirve en lo absoluto, porque... pues, era como que el plan de emergencia. Y ya solamente le quedan 58 HP. Y de todas maneras, todavía después de eso, utilizo Knock Off en contra de su... de su Skarmory. Me hago daño con el Rocky Helmet. Después él me pega con el Drill Peck. Y si eso no me derrota, el daño del Poison lo va a hacer. Que, ah, oh, mira, es justamente lo que sucede. No me acordaba de eso. Y, pues qué mal. Qué mal. Ni modo. Debí haber cuidado mejor a Uxie. Y ahora decido mandar a Vivillon. Va a recibir 50% de daño gracias a las Steldrocks. Aquí también lo que pude haber hecho era derrotar a Skarmory a punta de Hurricanes. Digo, yo sé que es daño resistido, pero de todas maneras la defensa especial de Skarmory es horrible. Unos tres mínimo sí lo hubieran derrotado. Y mínimo así hubiera estado forzando a que él utilizara Roost y me hubiera dado más tiempo de utilizar las Sleep Powders. Entonces, aquí, luego se nota, estaba agüevado, estaba, no salía de esa idea de que necesitaba dos Quiver Dance. Y yo sé que un Hurricane más dos, o bueno, un Hurricane más uno hace aproximadamente un 45%, es Hurricane más dos. Le hice un poco más y volví a tener a conseguir muy pocos turnos de sleep, creo que nada más dos. Y pues... sale Hitmonchan, incluso con la Choice Scarf. No voy a ser más rápido que Mega Mewtwo X. Eso yo ya lo tenía. Ya lo sabía por seguro. Entonces, pues le pego con un Fire Punch, que era lo mejor que podía hacer. De todas maneras, pues me deshice de él. Entra Jolteon, va a recibir una ligera cantidad de daño por las Steldrocks. Él me va a pegar con el Hidden Power Ice. Supongo que estaba previendo que yo cambiara a Ampharos. Es lo que me imagino. Le pego con el Fire Punch. Ahora, pensando que él me quisiera pegar con cualquier otra cosa, o bueno, al menos para conseguir una entrada limpia, decidí sacrificar a Vivillon, que de todas maneras ya estaba prácticamente muerto. Él me vuelve a pegar con el Hidden Power Ice, creo que es. Y ahora sí decido mandar a Hitmonchan otra vez. Oh, ya recordé por qué lo hice, para utilizar Mach Punch. Y ya me acordé. Y de hecho todavía le queda Alakazam, si no mal recuerdo. Sí, ¿verdad? Sí, creo que sí. Pero de todas maneras, sin Uxie y sin Vivillon, Mega Mewtwo X pues tiene el camino libre literalmente para deshacerse del resto de mi equipo. Ya no tengo a mis Pokémon defensivos. El único Pokémon que probablemente hubiera podido resistir un Zen Headbutt o un Brick Break de parte de su Mega Mewtwo X es Mega Ampharos, porque tiene EVs máximos en HP, pero de todas maneras Mega Mewtwo X, o bueno, Mewtwo trae el Earthquake, ese ni de chiste lo hubiera podido resistir. Y esa fue la
la única posibilidad que tenía de resistir algún tipo de ataque. Mando a Raticate, es el único güey que me queda. Lo único que puedo hacer es pegarle con el Sucker Punch, que es daño neutral. Le hago... realmente le hice más daño del que esperaba, porque Mewtwo tiene... Mega Mewtwo ya... Mega evolucionado. Tiene... ¿qué será? Como 100 de defensa, algo así. O sea, todos sus stats suben horriblemente. Y pues sí, este equipo no estaba preparado para Mega Mewtwo X. Pero de todas maneras, esta fue la pelea de retiro de este equipo. Entonces, en el próximo video, un equipo nuevo. Pero esto ha sido todo por esta pelea. Entonces, como siempre, gracias por ver el video. Yo soy Random Mexican Gamer. Ojalá les haya gustado. Y nos vemos en el próximo.